¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy la chica Yeye y el día de hoy tenemos un video de estos que son favoritos en el canal porque la verdad son los que más vista tienen y a lo mejor cuesta un poquito de trabajo porque eso de gastarse productos no está fácil, pero tenemos productos terminados. Así que si quieres saber con cuáles vamos a repetir, con cuáles no y cuáles son todos estos productos que ya por fin terminé, pues quédate que empezamos. Y sí, la verdad es que está bastante llena la bolsita de los productos terminados. Como casi siempre en estos videos, no tienen ningún orden, ¿ok? O sea, los voy a ir sacando tal cual los veo aquí en aparición para contarles en este caso qué tal nos fue con los productos. Y lo primero que sale es uno que ya se está convirtiendo básicamente en una constante en estos productos terminados y es el acondicionador 3M de coco. Este es un producto limpio, es decir, aprobado para el Curly Girl Method. Ya tengo varios videos platicándoles de cómo yo empecé con este método, cómo lo he seguido y llevo obviamente mi rutina. Les voy a dejar una etiqueta por aquí arriba con la lista de reproducción para que vayan a verlo si no lo han visto todavía. Pero bueno, este es normalmente el acondicionador que utilizo y que muchas veces no enjuago. Es decir, si el cabello no ha estado tan sucio, yo dejo el acondicionador sin enjuagar. Es una técnica que le vi a esta chica Adriana Lumina, que es básicamente ya una gurú de esto del Curly Girl Method. Entonces, cuando lavo el cabello, después dejo el shampoo un ratito obviamente en mi cabeza y prácticamente al final del baño enjuago el shampoo, pongo el acondicionador, no lo enjuago, sino que con el cabello súper súper empapado pongo directamente el gel, que de hecho tengo aquí el bote terminado también, y esta ha sido como que la mancuerna que me da los rizos más bonitos. Esas fotos donde me chulean más mis rizos es normalmente donde he usado esta combinación. Me gusta muchísimo este gel, es súper súper económico, o sea, creo que cuesta 18 pesos si no me equivoco, y yo logré ya conseguir en Farmacias Guadalajara el bote más grande y me costó, si no me equivoco, 30 pesos. O sea, es súper económico, va muy bien, tiene bastante buena fijación y ayuda muy bien a la definición del rizo. Y bueno, pues como les digo, terminé el acondicionador. Tiene que ser el detox de coco, que es el que es producto limpio, porque hay otro, me parece que es de aguacate, y otro con no me acuerdo qué ingrediente, que es como azul. Esos no son aptos para el método, solamente por ahora este de coco. Y bueno, pues ya que vamos con cosas de baño y cabello, tengo por aquí otro shampoo. Este lo utilizó mi pareja y la verdad es que también dice que limpia bastante bien. Este se llama Bio Expert, es un shampoo de hidratación sin sal. No es muy exigente obviamente para las cuestiones de cabello, pero yo le pregunté bien cuando lo terminó, pues si le gustó como para que yo lo sacara en los productos terminados, y me dijo que sí, que la verdad es que le funcionó bastante bien, así que pues lo recomendaría o lo volvería a comprar si estuviera por ahí en oferta o algo así. Así que bueno, si estás buscando un shampoo sin sal, tengo otra mascarilla también. Esta es de las Garnier Fructis de Goji. Este olor me encanta, pero ay, sí, es riquísimo. Es de los aromas que más me gusta, y me gusta porque además pues como que el cabello queda oliendo un poquito a esta fragancia, digamos. Pero lo que no me gusta es que esta lo único que hace es dar brillo al cabello. Realmente no es tan nutritiva como las otras, como la de coco o la de plátano, por ejemplo. Entonces, bueno, pues la compro y la utilizo porque el olor me gusta muchísimo. Pero si tú estás buscando algo como para hidratar realmente el cabello o nutrirlo, te recomiendo más la de plátano o la de coco. Pero estas también son productos aprobados para el método. Seguimos con cositas de baño y tengo también terminado este shampoo. Es de la marca Not Your Mother's, me duró muchísimo tiempo. La verdad es que yo no lavo muy seguido mi cabello y tampoco cuando lo lavo utilizo siempre shampoo. A veces lo lavo con acondicionador, a veces lo lavo con shampoo, dependiendo como qué tan sucio vea o sienta yo mi cabello, porque yo ahorita estoy haciendo ejercicio prácticamente todos los días de la semana. Entonces pues ese sudor, el calor de la ciudad donde yo vivo, sí me hace necesitar shampoo un poquito más seguido. Pero este no lo voy a repetir porque la verdad este olor de gardenia y mango no es mi favorito.
De hecho, pareciera como si estuviera dañado, como si estuviera echado a perder. No es así porque es el olor de la gardenia. Yo estuve de hecho investigando y me dio risa porque un día, igual que mi pareja lo utilizó en lugar del que él venía ocupando, me dijo, oye, creo que tu shampoo está dañado, huele un poco raro. Pero no, en realidad es el olor de la gardenia y pues no, la verdad es que a mí sí me gusta como que el olor sea parte importante de la experiencia. Entonces este pues me lo acabé todito, pero no lo voy a repetir, voy a probar con algunos otros de esta misma marca, puede ser el negro, puede ser el azul, dependiendo más o menos los aromas igual que tenga, pero la marca de Not Your Mother's también está aprobada para el método Curly. Terminé otro bote de mi aceite en loción favorito y tengo obviamente ya dos porque cuando fui al súper, que los volví a encontrar, hubo un tiempo, como dos veces que fui al súper y no lo vi, dije, ¿qué pasó? A lo mejor lo estaban como descontinuando o algo así, pero no, ya hubo una vez que fui, estaba en stock y además estaba en promoción, de esas promociones de Walmart de 2 por 200 pesos o algo así. Bueno, el chiste es que estaba en promoción, así que tengo ya dos en mi baño y terminé este, el de coco. Ya intenté probar el de cereza, pero no es tan mi favorito. Este de coco es el que me encanta, de verdad. Ah, sí. O sea, es como playita, es como si te estuvieras poniendo bronceador. No sé, me encanta el aroma y no se vayan a confundir porque les digo que hubo un tiempo en que yo no lo vi en el supermercado y hay unas que es prácticamente lo mismo, o sea, la misma información, simplemente que en lugar de decir aceite en loción dice crema y obviamente esa que es crema tiene otra textura totalmente diferente. Esta es la que yo descubrí y que me gusta muchísimo porque en la ciudad donde vivo, que es Cancún, que hace mucho calor, cuando sales de bañarte, lo que menos quieres es estarte untando crema y tener esa sensación como sudorosa en el cuerpo. A mí como que no me gusta para nada, pero desde que descubrí este, mi piel está súper humectada porque lo que hago es que saliendo directamente del baño, o sea, todavía con el cuerpo húmedo, pongo este aceite en loción por todo mi cuerpo y dejo que se termine de absorber en la piel conforme se va secando, digamos, el agua de mi cuerpo. Entonces eso es ideal porque así no tengo sensación grasosa, se absorbe súper rápido, deja humectada mi piel y definitivamente me encanta. Este producto lo súper recomiendo y lo voy a repetir y a repetir y a repetir. Como les digo, ya tengo dos en el baño de repuesto. Y otra cosita de baño también que terminé es este gel de baño. Este es de frutos rojos de la marca Greasy. Me gusta bastante el olor, aunque tengo que confesar que es un poco artificial. O sea, huele como a ese chicle o a ese dulce que tiene ese sabor artificial, a frutos rojos o a fresa o a cereza. Entonces, aunque huele rico, no huele natural, sino que huele un poquito artificial. Pero ya he comentado en alguno de estos videos de productos terminados que aunque este me gusta muchísimo y es casi siempre el que encuentro, mi favorito es el de mandarina, que no he encontrado hasta la fecha, no lo he podido reponer. De hecho tuve que comprar otro de otra marca porque no había ni frutos rojos ni mandarina. Pero bueno, espero que pronto lo encuentre por ahí en stock y definitivamente me gustan, los recomiendo, pero mi favorito es el de mandarina. Terminé también esta barra desodorante que es de la marca Garnier Bio y me gusta mucho cómo huele porque es cítrico, es bastante cítrico, pero lamentablemente, aunque aquí dice que tiene 72 horas de eficacia, que tiene mineral absorbente, que es 0% alcohol, que aclara y unifica la piel, a mí no me mostró absolutamente nada de eso, ni me aclaró la piel, ni aguantó en este caso el sudor, ni aguantó en este caso el aroma. Así que pues no, sigo en la búsqueda, con este obviamente no voy a repetir y recomiéndenme alguno, si ustedes saben algún desodorante que sea BBB, bueno, bonito, barato, por favor déjenmelo en los comentarios porque de verdad estoy en búsqueda. Yo normalmente sudo, o sea, es decir, sí, hay una sudoración y también tiene olor. Entonces yo necesito uno que me ayude con el sudor, que me ayude en este caso con el olor y que de preferencia huela muy rico.
Me terminé, de hecho les mostré, creo que en algún haul o en algunas historias de Instagram, que espero que ya me estén siguiendo por Instagram, pero si no, no te preocupes, te voy a dejar por aquí mi dirección para que vayan y me sigan por allá, porque también ahí comparto muchas cositas y actualizaciones, tanto de mis rutinas, mascarillas que utilizo, productos y bueno, cositas obviamente del día a día que no contamos muchas veces por aquí en YouTube. Y les decía ahí que yo había comprado este par de protectores solares. La verdad es que compré los dos porque estaban en promoción en Walmart, como les digo, ese de 2 por descuento. Y quise probar el de piel sensible y el de control de brillo, porque el de piel sensible también dice aquí abajo sin sensación grasosa. Entonces, muchas veces los que son para piel sensibles van muy bien para las pieles grasas. Entonces quise probar en este caso ambas versiones. Al final la de piel sensible probé más o menos la mitad o un poquito más. Y al final cuando hice mi viaje a Mérida se lo dejé a mi mamá. La verdad es que a mí me gustó bastante. Efectivamente no tiene una sensación grasosa, pero creo que sí tarda más en absorberse este que es para piel sensible. No sé si porque le falta algún ingrediente que tiene este y por eso tarda un poquito más en absorberse. Pero definitivamente mi favorito fue este de control de brillo y es con el que muy probablemente voy a repetir a menos que aparezca por ahí uno para probar. Y como siempre en estos botecitos ustedes tienen que cortarlos porque aunque no lo crean por dentro siempre hay bastante producto. Antes de tirar corten sus envases y realmente gasten todo el producto. Yo de aquí todavía tuve básicamente unas 2 semanas de protección solar cuando corté el tubito para sacarle lo de adentro. Entonces, este de control de brillos es mi favorito de los dos. Si tú tienes piel sensible, prueba ese. Pero para pieles grasas, este de Nivea control de brillo, súper, súper recomendado. Me gustó mucho. Aparece aquí Neutrogena Hydro Boost. Esta es un gel hidratante que la verdad ha tenido mucha popularidad, me gustó bastante, creo que esa sensación de hidratación en la piel es muy rica, huele bastante bien, no es un olor muy fuerte, o sea, huele como a fresquito, te lo pones y se absorbe súper rápido. Lo único es que siento que es poquito producto por el precio que tiene, pero bueno, pues a veces hay que invertir en estas cositas. Por el momento no voy a repetir porque quiero probar unas cositas en cuanto a cremas hidratantes de Yves Rocher que me mandó recién mi promotora en cuanto a información de productos nuevos y todo eso. Entonces me voy a ir un poquito más por allá, pero definitivamente si tú tienes piel mixta o grasa y estás buscando algo que te dé una hidratación que realmente sientas en la piel, entre sus principales ingredientes tiene ácido hialurónico. Ya saben que ese ingrediente va genial para todas las pieles y para retener como esa humectación en la piel. Así que definitivamente, si tú estás pensando en probarla, hazlo, te la recomiendo. Otra cremita también que terminé, que esta no la he cortado, creo que eso me falta y la voy a sacar ahorita de la bolsa de la bolsa para tirar, porque sí la voy a recortar, estoy viendo por ahí que en las paredes todavía tiene un poquito de producto, pero bueno, básicamente está terminado. Y esta es la Sebo Pure Vegetal 4 en 1. Yo la compré porque quise probar varios productos de la línea Sebo Pure Vegetal. Tengo el jabón, tengo en este caso la cremita y creo que me falta por ahí algún otro producto, pero bueno. Esta me gustó para utilizarla por la noche. Sí, es un poquito más densa que la Sebo Vegetal normal, que tengo un video cuando hicimos las primeras impresiones de esa línea, que les voy a dejar etiquetado por aquí arribita. Y no sentí que ayudara tanto en el control de brillos, o sea, como a mantener mate la piel. Te humecta la piel, no es tampoco que te genere brillos, pero siento que genera mi piel los brillos normales, o sea que esto no ayudó realmente a minorar esa producción de sebo o de grasita. Entonces, no sé, insisto, me gustó como para utilizarla de noche, un poquito como tratamiento, pero yo creo que hay que darle bastante tiempo para ver los resultados, porque por lo menos con un tubito yo no vi grandes cambios en la piel. Y me gusta más la que es solamente de la línea sebo vegetal, o sea, sin el Pure. Y para pieles grasas, esa creo que va genial. Esta la dejaría probablemente para pieles mixtas o un poquito más secas que tengan problemas de acné. Creo que esta cremita les va a ir muchísimo mejor. Terminé también este limpiador. Bueno, digo terminé de que lo abrí, obviamente, y me lo gasté completito.
Este limpiador me vino en una suscripción de bolsitas de Keo, que también tengo una lista de reproducción, se las voy a dejar etiquetada por aquí arribita. Era una suscripción que me llegaba a República Dominicana con productos coreanos, todos en tamañito normalmente muestra para que los pudieras probar. Y la verdad es que este jabón de... es como piedra volcánica de la marca Innisfree, me encanta. Siento que deja la piel muy limpia de grasa, los poros realmente los ves limpios. Y además me encantó que con poquitito producto tú vas a ver espuma en todo tu rostro y vas a sentir realmente esa limpieza. O sea, no necesitas gastar mucho producto. Por eso me ha durado tanto el producto, porque con poquitito yo podía lavarme el rostro perfectamente. Entonces, no he encontrado un lugar en México, digamos, que me dé confianza para comprar la marca de Innisfree. Me parece que solamente se vende en Estados Unidos, entonces probablemente cuando haga algún viaje o alguien venga por allá de visita le encargue una de estas, porque me gusta muchísimo. Si tú tienes la facilidad de comprar o de conseguir la marca de Innisfree, este jabón para piel grasa, súper recomendado. También de la línea Eyebrow Boost de Neutrogena, aquí está el contorno de ojos. Yo de hecho compré, me parece que fue en Costco, el kit. Vienen así los dos y te sale a un mejor precio si tienes alguien que tiene su membresía de Costco, o probablemente en Sam's también vendan algún paquete similar, pero sale mucho mejor de precio. Simplemente que el contorno de ojos siento que hace su trabajo plain, o sea, te hidrata la zona, te refresca un poquito, se siente rico, pero hasta ahí. No creas que te ayuda, que tú vas a ver reducción en la oscuridad de la ojera, o que vas a ver que disminuyen tus líneas de expresión, o que se alisa la zona, o que te ilumina la zona. Por lo menos a mí, nada. La hidrata y punto. O sea, hace su trabajo, sí, pero no le vayas a exigir nada más. Entonces, bueno, yo no voy a repetir porque yo ya quiero empezar a probar productos que me ayuden obviamente con las líneas de expresión y esas cositas que ya a cierta edad pues hay que empezar a prevenir. Entonces, yo no voy a repetir con este producto, pero si tú tienes una piel joven y realmente lo único que buscas es mantener hidratadita tu zona, sí, te lo recomiendo. Se terminó uno de mis productos súper, súper favoritos, o sea, de siempre. Yo vi cambios importantes desde los primeros usos de este producto, y aunque se ve todavía por ahí un poquito de rojito, la verdad es que ya no le sale en el gotero. He intentado sacarlo así, pero bueno, no creo que se pierda tampoco mucho. Y me refiero al Peeling Solution de The Ordinary. Aquí en México igual no he encontrado una tienda como de confianza que me haga realmente comprarlo. Yo lo conseguí cuando estaba en República Dominicana. Y tengo un video exclusivamente de este, se los dejo igual etiquetado por aquí arribita o abajo en la cajita de información para que vayan a verlo y vean ahí obviamente mi experiencia, les platico cómo lo utilizo, cuánto tiempo, qué es los resultados que yo vi. Y bueno, por ahora solamente les digo que me gusta muchísimo. Definitivamente en cuanto pueda lo voy a reponer, o algún producto muy muy similar, porque estoy buscando por ahí algunas opciones aquí en México, pero a mí me gustó bastante. Yo sí lo recomiendo, sobre todo si tú tienes como esas marquitas del acné, si tienes a lo mejor algunas manchas ligeras, digamos, en la piel, porque por ejemplo manchas como estas que yo tengo, esta de aquí y esta de aquí, no las elimina, no te va a ayudar obviamente con esas, pero si tú tienes marquitas de acné, si tú tienes manchitas a lo mejor igual de que te rascaste mucho en algún lugar, este producto te va a ayudar a disminuirlo con el uso constante. No es que haga magia y que después de 2-3 puestas, no, tienes que ser constante en el uso del producto. Y como es un poquito fuerte, una, no se utiliza muy seguido, yo de hecho a veces hasta lo dejaba una vez solamente cada 15 días, y obligado, si de por sí el protector solar, cuando utilizas este producto sí o sí debes de usar un buen protector solar, porque si no, entonces tu piel puede sufrir algunas malas consecuencias. Terminé también esta, pues es como una ampolla, digamos, o una esencia. No, es que no es esencia porque no es tan ligera.
Es como un serum o una ampolla de vitamina C. Esta es de la marca Selco. Esta marca no se localiza aquí en México. Yo no he visto a nadie que la traiga ni nadie que la promocione. El producto, obviamente, yo lo conseguí en República Dominicana. Si tú me ves desde República Dominicana y quieres comprar el producto, lo consigues en la tienda de Pibucor, que voy a dejar su Instagram en la cajita de información también por si lo quieren localizar. Esa tienda se especializa en productos coreanos y te pueden armar una rutina completa dependiendo las necesidades de tu piel. La verdad es que el producto huele muy rico, me gustó bastante. La sensación, obviamente, en la piel también es muy muy rica. Huele como a naranjita, digamos, como a cítrico, y me gustó bastante también. La verdad es que mi piel se sentía como luminosa, como rellenita, como hidratada. Entonces, pues lamentablemente no la puedo conseguir aquí, pero es un producto que me gustó bastante y que, bueno, si tú estás en República Dominicana y tienes la posibilidad de conseguirlo, busca a Pibucor y consíguete esta ampolla. Tengo dos productos de labios que no he terminado, pero que ya voy a tirar. El primero es este bálsamo labial de Body Shop. De hecho, este es todavía su empaque anterior, porque ya han reformulado y cambiado sus empaques. O sea que esto directamente ya no lo van a conseguir. Yo tengo, híjole, fácil, yo creo que unos 3 años con él. Y la verdad es que ya huele como a cera. Ese es más o menos el olor que tiene ya el producto. Entonces, pues no me da ya tanta confianza para utilizarlo. Todavía, aunque tenía ya ese olor, me lo llegaba a poner y no había ninguna reacción en mi piel, pero siento que el olor ha ido aumentando. Entonces, para mí es que se está dañando ya el producto. Obviamente tengo mucho tiempo con él, entonces, bueno, pues mejor le voy a dar salida y voy a utilizar otros bálsamos que tengo por ahí para darles uso. Y este Lip Care que compré en Todo Moda, es directamente de la marca de Todo Moda, son unas tiendas obviamente aquí en México. Y dice serum hidratante para labios con aloe vera, vitamina E y ácido hialurónico. Es de las sensaciones más feas que yo he tenido en los labios. Le he dado varias oportunidades, pero esto, de hecho, no sé si se alcance a ver ahí, es como chicloso. Entonces, cuando tú te lo pones en el labio y lo pegas, sientes ese, como esos hilos entre los labios y esa sensación pegajosa. No me gusta. El olor tampoco me gusta. Huele como a medicina, más o menos. Y no es un olor agradable. Y fuera de eso, todavía tú dijeras, bueno, huele medio raro y la sensación no es la mejor, pero me deja unos labios increíbles. No siento que haga absolutamente nada. Así que esto nada más está gastando espacio por ahí en el tocador. Y por más oportunidades que le he dado, no siento que me haga absolutamente nada. No me gusta para nada el producto, así que ya lo voy a sacar y está en productos terminados. Terminé también este frasquito, que el frasquito en sí es de un producto de Body Shop también, ¿ok? Pero yo no lo utilicé, bueno, me gasté en su momento obviamente ese producto, y para las que me siguen hace algún tiempecito, probablemente ya saben que este botecito yo lo utilizo para tener aquí mi aceite de coco, que es con el que yo me desmaquillo. Entonces vacío en este botecito el aceite de coco, utilizo el gotero y me pongo directamente en el rostro para hacer mi primera limpieza. Entonces, bueno, se acabó el que tenía aquí y el bote que tenía de coco orgánico, que les voy a dejar una foto por aquí arribita del que yo estaba utilizando, se acabó también todo. Entonces, ahorita estoy utilizando el bálsamo desmaquillante que les mostré en mi video de la doble limpieza, que si no lo vieron, se los voy a dejar también etiquetado por aquí arribita. Entonces no voy a reponer por ahora el aceite de coco porque voy a terminar ese producto. Pero la verdad, para mí el aceite de coco es el mejor desmaquillante que me he encontrado. Se lleva absolutamente todo. Para mí no me saca granos, no se me tapan en este caso los poritos. Me va excelentemente bien, así que definitivamente en algún momento voy a regresar al aceite de coco. Y bueno, las últimas cositas de cuidado facial son este limpiador facial de Aderma, es la marca, ¿ok? Es una marca que se consigue en la parte dermatológica de Farmacias del Ahorro. Y es una muestrita que me dieron en alguna compra que fui y hice. Me dijeron, mira, para que pruebes en este caso el limpiador. Me gustó muchísimo, creo que para pieles sensibles sobre todo, o atópicas, de esas que reaccionan como que muy fácil, les va genial porque prácticamente no tiene olor.
hace muy poquita espuma, pero sí hace espuma, o sea, sí se siente, pero además limpia excelente. O sea, yo para mi piel grasa, la verdad es que utilizaba también muy poquito del producto, o sea, me duró también bastante esta muestrita, pero me gustó muchísimo porque realmente limpia y se siente la sensación de limpieza que hace este producto en la piel. Así que sí, definitivamente lo recomiendo. Por ahora yo no lo voy a comprar porque tengo otros productos que ya están ahí a la espera de que me gaste y de que los ocupe, pero en algún momento si encuentro una oferta, por ejemplo, en los kits que a veces saca de farmacias del ahorro, definitivamente compraría el producto porque va muy bien, va muy bien. Y bueno, ya les había platicado en el video de favoritos del mes, si no me equivoco, sobre este producto que es mi exfoliante favorito. Como ven aquí ya está prácticamente terminado. Ya tengo el repuesto, o sea que no tengo que reiterar que definitivamente me gusta y es un producto que voy a estar repitiendo y repitiendo. Yo sí sufro bastante de resequedad en los labios y además los pellejitos a mí me dan mucha tentación para estármelos arrancando, así que yo prefiero evitarme esos dolores posteriores, arrancarme los pellejitos y hacer exfoliación prácticamente todos los días, un día sí, un día no. Y pues obviamente tenía que gastarse el producto. Este era de menta con chocolate. Ay, sí, huele delicioso. Pero Lush tiene varios como sabores, digamos, de este producto, entonces puedes ir, probarlos y el que te guste, pues obviamente llevártelo. Te lo recomiendo, me gusta muchísimo y sí, lo vamos a repetir y a repetir. Y ahora sí terminamos con cositas de maquillaje. En principio voy a sacar ya esta barrita que es un bálsamo labial de Revlon. Aquí pareciera que sale, pero en realidad ya no tiene absolutamente nada. Ya esto, cuando lo paso por mis labios, el contorno me raspa. Entonces, bueno, probablemente esto lo saque con alguna brochita o algo así, pero prácticamente está terminado. Lo traigo, es un producto que yo traigo en mi cosmetiquera, en la bolsa, porque el tono me gusta mucho como para reavivar. Por ejemplo, este tipo de labial, si yo paso este encima, le da vida. Pero no lo hace feo, le deja un tono muy parecido obviamente a los labiales que yo normalmente ocupo, que son o vino, o cereza, o rositas. Y este le va muy bien porque no les cambia prácticamente el tono, pero como que me hidrata obviamente los labios. Entonces me gusta mucho. Tengo otro que es como más rosadito, no tanto tirándole al morado, que es el que estoy utilizando ahora, pero seguramente cuando lo termine voy a repetir con este, que es el de cereza. Es de los Revlon Kiss bálsamo para labios, así es, y este es en el tono berry. Y por último tengo cuatro máscaras de pestañas que vamos a sacar. Esta es una muestrita de la Better Than Sex de Too Faced. Y bueno, ya esto está bastante seco, ya no da absolutamente nada. De hecho, las últimas veces que lo he utilizado me deja muchas, muchas miguitas en la parte de abajo del ojo. Así que eso quiere decir que es hora, obviamente, de sacarlo. La Snapscara de Maybelline me gustó muchísimo. De hecho, fue de mis productos favoritos en su momento. Y también ya está bastante sequita. Ya, de hecho, aquí está casi transparente el bote. O sea que ya me gasté el producto. No lo he visto nuevamente. No sé, en este caso sí la sacaron del mercado, pero había una azul. Tengo, de hecho, creo que por ahí todavía una morada o una azul que estoy por utilizar. Y esta, que era la de color como cafecito, me gustó bastante. Al principio como que no le agarraba mucho la onda, pero después se volvió mi máscara favorita. Y definitivamente también, si la vuelvo a encontrar, sí, sí la quiero reponer porque para el día a día me gusta muchísimo. Voy a sacar esta de Clinique, la utilicé bastante tiempo y la compré por recomendación de Leti de My Crazy Makeup, que también hubo un tiempo en que la tuvo, o sea, de cajón en sus maquillajes. Pero como ven, este ya prácticamente es grumos aquí en el cepillito. Entonces, bueno, ya la fórmula pues está bastante seca, me duró bastante tiempo, para hacer un tubito chiquito me duró bastante. Y esto pues, al ser este tamañito, básicamente es o para la ceja o para las pestañas de abajo. Va muy bien, dura bastante bien, no hace ojo panda, pero
tiene su precisito y creo que mejor pagar por otros productos que tienen más contenido, o sea, más producto, que repetir con este de Clinique. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Superhero de IT Cosmetics. Esta era una muestrita que de hecho, pues como que estaba emocionada por utilizarla, pero parece que me esperé muchísimo porque ya esto está seco, o sea, vean ahí, ya prácticamente no pinta. Está seco ya el producto. La traté de utilizar un par de veces, pero la verdad es que no funciona. Y bueno, pues como es una muestrita, tampoco es que se pierda mucho, pero no la pude probar. No les sabría decir en este caso si la recomiendo o no, porque desde que la abrí, ya estaba seca esta muestrita. Entonces, bueno, pues estos fueron los últimos productos terminados de maquillaje. Y como siempre les digo, si tienen alguna duda, pregunta sobre todos estos productos terminados que les mostré y quieren algo más de información al respecto, por favor déjamelo en los comentarios, que yo siempre, siempre, siempre procuro responder. Me encanta estar leyendo sus comentarios y sus opiniones. Y también, como siempre les digo, si te gustó este video, por favor déjame tu like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad. Suscríbete si no lo has hecho. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse y junto hay una campanita que puedes activar para que te llegue notificación cada que hay un video nuevo en este canal. Si lo quieres todavía más fácil, pícale aquí a este circulito que te voy a dejar para que puedas suscribirte directamente. Por mi parte, en este caso sería todo. Yo soy la chica Yeye y los veo el próximo video. ¡Chao!